buenas tardes a todos, mis queridos amiguitos. ¿Cómo están? Espero que bien. David lo ha mandado a hacer entrevistas fuera del estudio y me he quedado yo. Y en el día de hoy tengo a la reina del carnaval infantil y a sus damitas de honor. Menos una, que está malita. Por mi derecha empiezo, por mi izquierda, por la reina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, preciosa mía? Bien. ¿Sí? ¿Cómo te llamas tú? Dímelo, recuérdamelo. Ariana. Ahí está. Muy bien. ¿Y estás contenta? Sí. Mírala, contentísima. ¿A que estoy guapa? Sí. Ah, divina de la muerte. Y por aquí a mi derecha, ¿cómo te llamas tú? Narva. Y por allí también, ¿cómo te llamas? Perfecto, es que yo no le he visto nada, entonces todavía no me acuerdo los nombres. Bueno, David me dijo que las entrevistara y aquí estoy entrevistándolas a ustedes. Empezamos por quién quedó segunda, primera. La reina eres tú, que tienes la coronita, ¿verdad? Sí. ¿Y quién quedó segunda, primera? Yo quedé tercera, dama de honor. Tercera, pues empezamos por ahí, por la tercera. Pues me dijeron que por aquí están las imágenes. Bueno, ¿cómo te viste en el escenario? ¿Bien? Bien. ¿Sí? Sí. ¿Muy nerviosa o no? Sí, demasiado. ¿Sí? ¿Muy nerviosa? Sí. ¿Pero por qué? Pero si, vamos a ver cómo. Yo no te he visto todavía, pero vamos a ver cómo sales allá a ese escenario. ¿La música? ¿Qué música te pusieron? Pues al principio era que hablaba el espejo con. Espejito. Con Maléfica. Ah. Y después me pusieron una canción que no sé de qué es. Y la otra tampoco sé de qué es. ¿Y te gustó tu traje? Carnavalera. ¿Te gustaba el traje? Sí, me encantaba. ¿Mucho? Mucho. Bueno, vamos a verte ahí. Ahí vas a salir al escenario. El escenario es grande, ¿no? No mucho. No, es pequeño. O sea, ¿sí? Porque tú cuando te mueves tienes que repetir muchos pasos porque el escenario es muy chico. Tienes que dar muchas vueltas. Yo me acuerdo cuando yo me presenté, era muy grande. Sí, aquella vez que me presenté yo. No hace tanto tiempo, yo soy jovencita, hace muy poquito, era grande y me movía como pez en el agua. Sí, de verdad, no te rías. ¿Estás riendo por qué? ¿No me crees? Te lo digo en serio. Naroa, ¿tú cómo te viste? Mira, estamos viendo ahí a Dara. Yo. No. García Saavedra. Yo no me vi ni nerviosa. Bueno, al principio sí. ¿Te viste nerviosa? Un poco, sí. ¿Por qué? Porque no sabía girar, o sea, porque yo estuve practicando en el escenario antes de eso y no sabía girar de lateral. Tenía que dar una vuelta para quedarme en el sitio. Y esa era mi preocupación. Y el carro se me iba para los lados y. Como el carro del Padilla. Sí, ¿sí? Como el mismo. O sea, tú. Sí. ¿Verdad? Cuando te montas encima, igual. Bueno, pero está bonito el traje, ¿verdad? Está bonito. Sí. Está bonito. No puedo decir que no, está bonito. Que sí, que está bonito. Hombre, está bonito. ¿Y la música? Yo tuve 5 canciones. ¿Casi nada? Canciones. Pobrecito David. Lo que le hiciste hacer. Pobrecito. Me lo contaba todo. Todo me lo contaba él a mí. Todo. Lo que le hiciste hacer. La de mezclas que le hiciste hacer. Pobrecito. ¿Tú te puedes creer que eso se le hace al hombre? Sí, le hice yo todo. Hombre, por favor. Pobrecito él. Él tenía que juntar las canciones. Ahí está, juntarlas. Pero yo hice todo. Pero pobrecito David. ¿Y cómo te dio por todas esas mezclas? ¿Cómo? Porque, no sé, yo decía, una canción es muy sosa. ¿Muy sosa? Dos, ya va cogiendo el ritmo, pero no es igual que 5 canciones juntas. Oh. Y si yo me ponía una canción de carnaval que no me sabía entera, pues cogí la parte más animada que me sabía. ¿Y Dara? ¿Cómo, la música de Dara cómo fue? Pues bien, fue carnavalera también. Él cuando terminó lo de la Lejope ese de que no que, creo que es de Blancanieves, que salía en la peli o la serie de Blancanieves, no sé. La otra era muy carnavalera y me gustó mucho. ¿Carnaval? ¿Le gustan los carnavales? Sí, sí, me encanta. Y después que viene el verano, o sea, una bomba. Maravilloso, ¿eh? Semana Santa, después verano. Los veranos. Maravilloso, sí. ¿Verdad que sí? Sí. Mi reina, vámonos con la reina aquí. Vamos a poner las imágenes de la Ariadna Isabel Fernández Díaz. Siete añitos. Siete añitos. Y era la reina. Arrancando el carro que tú ves. Durante todo el verano. ¿Cómo que no? Tengo un cuerpo y
¿Qué dices? ¿Qué es esto? El hombro. Hoy tú con una voz. Claro, hombre, claro. Que te lo compre. Y te cruzco sola. Mira ahí. ¿Y cómo te viste? ¿Qué dices? ¿También? ¿Tu hermano? Hombre, por favor, no lo cubres yo. Me está diciendo que no por el video. Me estás mintiendo. Me estás engañando. ¿No? ¿Verdad que no? ¿Tú no engañas? No. Claro que no. Mira, ¿y cómo te viste en el escenario? Porque te voy a estar moviendo ahí. Como que en el agua. Sí. ¿Y la música? ¿Qué te pareció la música? ¿Te gustó mucho la música? ¿Sí te gustó? ¿Y te gusta bailar? Prepárate. Sí. A mí también me gusta bailar mucho. Tu cuerpo. Me encanta. Vas a mover. Yo bailo todo. Yo cuando David me trae aquí a la radio, me subo aquí a esta mesa. Tu cuerpo. Y me pongo a bailar. Vas a mover. Ya, ya, ya. ¿Sabes cómo se baila el cha-cha-cha? Cha-cha. Dos pasos para adelante y dos pasos para atrás. Se baila el cha-cha-cha, muchacha. ¿Y en qué curso estás tú? En segundo. ¿En segundo? ¿Y cómo lo llevas? ¿Los estudios? ¿Bien? Bien. ¿O mal? Bien. ¿Seguro? He sacado 9. ¿Qué dices? 9. Madre mía, una reina estudiosa. Tiene que ser muy bien. Y ahora, para tercero, ¿cómo va a venir bien? Para tercero. Yo ya desde el año 2016. No tengo ni sacar. Igualito. Bueno, la hija de David. Mi hija, la de David. Yo no soy David. ¿Sabes cómo me llamo yo? David. Así. ¿Y sabes cómo me dicen? Así, así. La mujer barbuda. Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover. Bueno, hoy es verdad que mandarle un saludito a Keila, que está malita y no ha podido venir, que ahí está esa actuación de ella. No ha podido venir porque está... Se ha chocado un poquito. Vaya. ¿Se chocó un poquito? Sí. Pues estaba mala. Ella era la que menos nervios tenía. Y ella le preguntaba, ¿qué le pasa a mí? Y ella, no. Ella se olvidaba por todo. Aunque le dolía la cabeza. Ah, sí. Lo dice que no me iba. Le dolía la cabeza, está con fiebre hoy y no ha podido venir aquí. Y mandarle un besito y que se recupere poco. Ya se le ve la cara. Es que ponía la cara genial cuando la vida tiene momentos. Sí, pues estaba malilla. Que el mundo se te vira al revés. Pero yo me quedo con los momentitos en que te besé. ¿Verdad? Como que está malita, ¿verdad? Te ponen muros, te ponen trapié. Te ponen meta donde a lo mejor no llegaré. Pero sí, y la madre me mandó un mensaje esta mañana. Le digo, oye, que no puede ir, te voy a disculpar. Te voy a disculpar, no pasa nada. Está malita. Es un regalo que se aprovecha. Por eso hay que vivir. Ah. Oye, mira, yo quiero preguntarles a ustedes cómo vivieron este momento, que vamos a ver ahora, estoy probando aquí las imágenes, porque claro, evidentemente, este momento, cuando ya las están todas en el escenario y las van a nombrar dama y tal, reina, tal, ¿cómo lo vivieron? Yo adentro, cuando iba a venir, me puse delante de mi traje. ¿Y cómo lo viviste? ¿Estabas nerviosa? Sí. ¿Sí? ¿Muy nerviosa? Sí, estaba temblando. ¿Estaba temblando? Las patillas, temblaba mucho. ¿Y estás por aquí? Yo me sentí bien porque yo cuando me dijeron que era la tercera dama, yo dije, ¿qué? Pero cuando dijeron que soy la reina, me emocioné mucho. ¿Sí? Sí. ¿Te lo esperabas? No. ¿No? ¿Y por aquí? A mí me gusta ser tercera dama porque yo llevé un traje, o sea, aquí he llevado un traje grande que pesa y costaba, entonces pues me puse feliz. Claro. Sí. ¿Maroa? Yo pues me sentí ni bien ni mal, era un nervio así como que... ¿Un nervio contenido? Sí, no es nervio de decir yo voy a ser reina, no sé qué, no sé cuánto. Ya somos reinas por subirnos al escenario. Sí. Total, pues sí, la verdad que sí, chiquilla. Y además, ¿animarían a las demás chicas a que se presenten a, la, sí. a las reinas infantiles? ¿Sí? Sí. Para que participen todos, todo el mundo, ¿verdad? Ahí... con mis trajes, todo el mundo adelante. Pues nada, no sé si quieren decir algo a la audiencia, decirle lo que ustedes quieran. Las cámaras, todas esas que ven ahí, para ustedes, lo que quieran decir.
¿Estamos por allí? Bueno. ¿Estamos por Dara? Vale. ¿Lo que quieres decir? Empezamos. Esta cámara es tuya. Bueno. No te la vayas a llevar, que si por lo menos cómo trabajar. Pues que se animen todas las niñas que quieran participar, porque eso es como una oportunidad que tú tienes de llevar un traje así grande, que pese, pues es una oportunidad y se pasa genial en el escenario. Y eso. Yo me lo pasé genial. Yo les invito a todo el mundo que lo pruebe, porque es una manera, o sea, tú puedes llegar a tu casa y decir, ya soy reina por subirme al escenario, no necesito corona ni nada, porque ya somos reinas. Totalmente, totalmente. Y por aquí, mi reina, ¿qué tienes que decir? Yo lo que quiero decir es que yo quiero que todo el mundo pase un gran carnaval. Muy bien. Pues sí, la verdad. Y que todo el mundo se anime el año que viene. Sí. ¿Verdad? Para presentarse a reina también. Pues gente, nada, esto ha sido todo por hoy. Yo los dejo con la presentación de cada candidata para que ustedes las vean en todo su esplendor. Después el fallo del jurado. Y que sean felices, que es gratis. Hoy las murgas, esta noche, a las 9:30 de la noche. Juan José, te pasaste, casi lo pones a las 10 de la noche. Pero bueno, a las 9:30 estaremos ahí en directo. Sé feliz, que es gratis, chicas. Yo me despido con un chau chau pescado. Y lo vamos a hacer entre todos, ¿vale? No. Cuando yo cuente 3, 1, 2 y 3. ¡Chau, chau, chau, chau pescado! Pero en este día hay una aún más bella que tú. ¿Quién es? Blancanieves. Fantasía, una fiesta en mi jardín. Dice...
Señora Federici, Rosa Montes de Oca, maquilladora Alba Days. El aplauso para nuestra primera candidata. ¡Eso! ¡Llegó el carnaval para darte alegría! ¡Levanta! Pinta, pinta bien tu cara. Pinta bien tu nada, aquí no para. ¡No para, no! Pinta, despierta. Es un regalo que se aprovecha.
por eso hay que vivirlo y vivirlo como una gran fiesta, donde la sabe la tristeza, donde el cantor no, a la amargura no, solo se le abre la puerta. Una fiesta, una fiesta gigantesca, de la alegría para que tirata. Después que se despierta ya nunca más se acuesta. Muchas gracias, Naroa, nuestra segunda candidata. Y seguimos. Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover, lo voy a mover, lo voy a mover. Muchísimas gracias, Ariana. Y seguimos porque nos estamos.
Vaya, vaya. Al cumplir los 16 años, antes de que el sol se ponga, se pinchará el dedo con la aguja de una rueca y se sumirá en un sueño de muerte eterno. Un sueño del cual ella jamás despertaba. Muy bien. Despertaba. Ella nunca más se acuesta. Momento, yo sé que el mundo se te vira al revés, pero yo me quedo con los momentitos en que te besé y te besé. Te ponen muros, te ponen traspié, te ponen meta donde a lo mejor no llegaré, pero yo me quedo porque desperté, desperté y desperté, porque la vida es un regalo y yo es un regalo que se aprovecha, por eso hay que vivirlo y vivirlo como una gran fiesta, donde no cabe la tristeza. Pero yo me quedo con esos ratitos en lo que me dio una sonrisa. Hay días arriba, días abajo, días son los que te desestabiliza. Pero yo me quedo con lo que vino a visitarme la dicha, porque la vida es un regalo, yo es un regalo que se aprovecha, por eso hay que vivirlo y vivirlo como una gran fiesta, donde no cabe la tristeza. Momento, yo sé que el mundo se te vira al revés, pero yo me quedo con los momentitos en que te besé y te besé. Te ponen muros, te ponen traspié, te ponen meta donde a lo mejor no llegaré, pero yo me quedo porque desperté, desperté y desperté, porque la vida es un regalo, yo es un regalo que se aprovecha, por eso hay que vivirlo y vivirlo como una gran fiesta, donde no cabe la tristeza. José Viera, el concejal de festejos del Ayuntamiento de Pájara, y la concejala de Medio Ambiente y Educación, doña Ángeles Acosta, alegría y amor, y por la Consejería de Accesibilidad del Cabildo de Fuerteventura, doña María del Carmen Alonso. A ver, estos políticos, acérquense, por favor. Bailando el carnaval, en la pared y el puertito, bailando el carnaval, viendo
¿Cómo ves? Despeinado. Carnaval, carnaval, hemos rojable, carnaval. Carnaval, carnaval, la reina ya va a desfilar. Carnaval, y conmigo la murga lo va a cantar. Hasta el escenario para poder coger las primeras palabras de la ganadora y también de las damas, evidentemente. Y aquí queda el público presente que están gritando de lo lindo, ¿eh? Y estamos pendientes, ya digo, para poder llevarte las primeras palabras. Estamos también en directo para radio y directamente estamos en el propio escenario. Ya te digo que hemos hecho igual que con la reina adulta, ¿no? Directamente, desde que sepamos la ganadora, pues nos vamos a acercar a ellas para sacarle pues las primeras palabras de la noche. Cuando el presentador pues ya empieza a decirlo, ya con esto, bueno, pues nosotros vamos a retirar el día de hoy esta gala infantil. Llevamos ahora mismo cerca de 3 horas en riguroso directo, tanto para Factoría del Carnaval como somos Carnaval Radio, Sur FM Fuerteventura y evidentemente estas cadenas que están llamando el carnaval. En riguroso directo desde el pasado jueves que empezamos llevándote todas las galas en riguroso directo a través de estos canales de difusión. Los primeros días con dificultades, pero oye, ya estamos emitiendo bien y oye, vamos a ver quién es la reina infantil, la dama del CEPE, supongo que será tercera dama, segunda dama, primera dama y la reina del carnaval infantil de Pájara 2024, 7 años sin gala de infantil. Vámonos con el presentador. Vamos, vamos, vamos con la entrega de premios. Primera dama de honor. Tercera. Ah, vale. Tercera dama de honor. La profesora Doña María del Carmen Alonso, por favor. ¿Me puede dar el cartel que se nos cayó? ¡Vamos, ella! No, no, la... Sí, pero ¿quién es? Y amor, les traigo de corazón pa' que pierdan el control bailando esta canción. Ya lo cantan en Pagara y lo bailan en Japón. Entonces, como tercera dama de honor, tenemos a Ariana Isabel Fernández Díaz. ¡Fuerte el aplauso! Carnaval, carnaval, hemos rojable, carnaval, 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 la reina llama. Tenemos la tercera dama. Carnaval, carnaval, y el tranquilo va a bailar. Tenemos un lío, lo siento, es que tenemos más chuletas, como le he dicho antes, que un carnicero. La tercera dama de honor es Dara García Saavedra. Yo bailo el carnaval en la red de Dara, que todo el mundo la vea. No importa si eres blanquita, gordita, lo que importa es que te mueva. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuertísimo! No existe lo feo, ni tampoco la fea. Mueve tu bom 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 Atención, 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 atención.
la reina infantil del carnaval. Premiada por el alcalde don Alejandro Jorge. 2024. La reina, rebote de tambores, no hay, no. ¿Sí? La reina es Ariana Isabel Fernández Díaz. Guay, ¿verdad? El escenario guapo, ¿verdad? Sí. Que ya allí. Sí. Nada, ahora disfruta del carnaval. Sí. Vale. Bueno, vamos a la primera. Dama de honor. Dama de honor. Estamos en riguroso directo en Sur FM, Factoría Carnaval, y también somos Carnaval Radio. Vamos ahí ahora. Tenemos unos pequeños problemas técnicos con la corona de la reina, pero no pasa nada. No pasa nada. Y. Última sin ser última, la primera dama de honor, premiada por el concejal de festejos, don Juan José Viera y doña Ángeles Acosta, la primera dama de honor, Kela Salado Moreno. Fuertísimo el aplauso para esta dama de honor y para la reina. Después de 7 años hemos vuelto. ¿Qué tal, reina? ¿Cómo está con la gala infantil? ¿Cómo has pasado? Fuerte el aplauso. Para la radio mañana, ¿vale? Para poder hablar con toda la gente. Agradecimientos para el alcalde de Pájara, don Alejandro Jorge, el concejal de festejos, don Juan José Viera, la consejera de accesibilidad del Cabildo de Fuerteventura, doña María del Carmen Alonso, y la concejala de Medio Ambiente y Educación, doña Ángeles Acosta. ¡Vamos, después de 7 años, que Morrojable Pájara no contaba con una gala infantil, 7 años que han pasado, la verdad que volando prácticamente los 7 años sin gala infantil, y hemos recuperado nuevamente esa gala infantil 2024, una gala infantil que ya digo, vuelve otra vez a Morrojable, que esperemos no perderla nuevamente y que sigamos teniendo esta gala infantil 2025 el año que viene, y poder seguir trayéndote galas y galas y galas y galas y más galas. Y antes de irnos con el concejal y con el alcalde de Pájara, a Keila, hablar un poquito con ella. ¿Cómo te lo has pasado? ¿Cómo te lo has pasado? Bien. ¿Sí? ¿Muchos nervios? Sí. Mañana a la radio para poder hablar, ¿vale? Te espero allí. Vale. Bueno, ya digo, tenemos aquí ahora la comparsa del alcalde de Pájara, 7 años alcalde sin una gala infantil, se recupera la gala infantil este año por fin. Sí, además con una gran aceptación por parte del público, ha venido muchísima gente. Los actos de carnaval están teniendo un éxito importante en cuanto a aglomeración, aceptación por parte de los vecinos y vecinas del municipio y de quienes nos visitan, y se están recuperando actos que hacían años que no se celebraban y que nuestro objetivo no es solo hacerlo este año, sino mantenerlos en el tiempo. A seguir disfrutando el carnaval, alcalde, gracias, de verdad. A disfrutar, a disfrutar. A disfrutar. Y también tenemos por aquí al concejal de festejo, el Juan José Viera, que no sé si se me ha metido para adentro. Voy a intentar a ver si lo veo al concejal Juan José Viera, que estoy buscándolo para poder sacarle una palabra a la batucada. La batucada de Morrojables. Voy a intentar a ver si puedo conseguir a Juan José Viera, el concejal de festejos del Ayuntamiento de Pájara, que estamos en riguroso directo. Concejal, digo, 7 años sin una gala infantil. Se ha recuperado esta gala infantil, como decía el alcalde de Pájara. Se están recuperando muchas cosas en este carnaval de Pájara 2024, ¿no?
Sí, la extensión era ya bien, dije, en otras ocasiones, mejorar la imagen, mejorar el diseño, y yo creo que imagen del carnaval son las reinas, tanto adultos como infantiles, porque esto crea escuela, me encantaría que el año que viene hubiera una comparsa, ya tenemos una batucada, una no, dos comparsas, tres comparsas, me encantaría. Y nada, simplemente eso, agradecer nuevamente a la gente que viniera a ver la gala y súper agradecido con las niñas, con todos los grupos de baile y con todo el mundo en general. Y ahora sobre todo agradecer también al equipo de festejo, que siempre están ahí, aunque no se vea el trabajo, siempre están ahí. Muchas gracias por todo, a todos. Ahora disfrutando el carnaval, nos quedan 3 días a tope y a seguir disfrutando. Nos queda mañana la murga, pasado mañana el Body 20, que es algo novedoso, y el coso carnavalero, que es el volador final, como se suele decir. Total. Gracias a ustedes. Nosotros nos ponemos con esto el punto y final a la retransmisión de la tarde noche de hoy, esperando que te lo hayas pasado bien y que disfrutes, sigas disfrutando de la gala con Sur FM, con Factoría de Carnaval, con Somos Radio Carnaval en Las Palmas y aquí también con Sur FM, la radio del Sur. Hasta entonces, sé feliz, que es gratis. Chao, chao, pescado.